Dicen que viene lleno de esperanza. El corazón armado con la libertad. Viene decidido a la batalla. Está en sus manos. Este 5 de febrero nos jugamos. Alerta que entre más de lo mismo. El continuismo. Estos. O el cambio que nosotros queremos. Alerta. Esos, alerta, los que se creen dueños de Guayaquil, los que se creen dueños de Guaya, pero compañeros, no son los dueños de nuestro destino. Por eso este 5 de febrero vamos a votar con infinito amor, con esperanza, recorrido con cariño, llanos y montañas. Para que juegue la revolución ciudadana, votando todo, todito, rico. En esta campaña confirmé que quienes vivimos en esta ciudad nunca nos rendimos y siempre salimos adelante. Que somos personas solidarias, pero también valientes y luchadoras. Como nunca antes, conocí a la ciudad que amo y que me dio nacer. He disfrutado mucho recibir su cariño y sus consejos, sentir su esperanza. Por ello, compartí con ustedes su alegría, sus risas e incluso su llanto. Visitarlos y conversar con ustedes me deja el convencimiento de que solo juntos podremos salir adelante, sin que nadie se quede atrás. Es momento de que volvamos a traer la prosperidad, el bienestar y el trabajo a nuestras casas. Para intentar enderezar el curso de la historia. Democracia sin derechos no es democracia, está claro. Pero al menos, dentro de muy poco, vamos a tener la oportunidad de dejar un papelito dentro de una urna, en un colegio electoral, para transmitir un mensaje claro a la clase política decadente que nos gobierna, tanto en Carondelet como en buena parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Administraciones corruptas, desastrosas, como la de Guayaquil, por ejemplo, con una mafia cada 30 años ya en el municipio. Un ejecutivo que se está rifando hasta ahora las empresas públicas, a diestra y siniestra, para parar el carro a estos dinosaurios de siempre. Debemos trabajar para que este papelito que vamos a depositar el próximo 5 de febrero guarde coherencia con los otros instrumentos democráticos que ya hemos activado con anterioridad. Porque lo hemos hecho todo. Multitudinarias protestas con saldos dolorosos. Iniciativas parlamentarias para juicios políticos. Solicitud de revocatoria del mandato, pedidos de muerte cruzada, todo. Y ahora tenemos una oportunidad de oro para enterrar. Alerta que ya viene caminando. Digamos no a Lazo, no porque tu consulta tramposa. Dicen que viene lleno de esperanza. Mandemos a su casa a Viteri y a todos los cadáveres. Que trae corazón armado con la libertad. De la que viene decidido a la batalla. Alerta. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. La mayor parte de preguntas que he recibido es respecto del Consejo de Participación. ¿Qué es y cómo se vota? Pero antes de eso, te voy a explicar mientras me como sanduchito. Recorrido ya no sin montaña. Y te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. El Consejo se encarga de dos funciones principalmente. Primero, de seleccionar las autoridades de control, contralor, fiscal, superintendentes, entre otros.